Amigas y amigos de Apes, como siempre es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este que es el espacio de entrevistas de la Agencia de Información y Publicidad de Zacatecas. Espacio que, como ustedes bien saben, tenemos reservado para mantener conversaciones con las personas que influyen grandemente en temas de sociedad, política y gobierno. Y el día de hoy no es la excepción, ya que nos acompaña en este espacio Freddy González, quien es candidato a presidente municipal de General Pánfilo Nátera, mejor conocido como La Blanca. Todo esto por la coalición La Esperanza Nos Une, conformada por los partidos del Trabajo, Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Solidario. Candidato, bienvenido. Hola, hola Mario. Sí, gracias, Ipes, por la oportunidad de tan importante medio. Efectivamente, ya lo expresaste. Su servidor va buscando una continuidad en las acciones, claro, en el proyecto de Pánfilo Nátera, claro, municipio mejor conocido como La Blanca. Pues te agradezco el tiempo, el espacio para informarle al pueblo de Zacatecas, claro, lo que hemos estado haciendo y lo que nos falta por hacer. Definitivamente, candidato. Y para nosotros también agradecerte que hayas atendido la invitación. Sabemos que en tiempos de campaña cada minuto cuenta y ahí a veces hay que posponer algunos eventos o retrasarlos un poco para generar espacios como esto y no dejamos de agradecer. No, yo creo que informar a la sociedad, al pueblo de nuestro querido Zacatecas, claro, es algo vital, es algo importante. Por supuesto. Que como responsables de municipios, pues tenemos que, dicen por ahí, cacaraquear lo que hacemos. Porque si no, pues ¿cuál es la razón de? Y pues yo te agradezco, Mario. Sí, gracias. Y pues por la oportunidad. Y bueno, pues efectivamente, pues vamos en un proyecto de continuidad en el municipio. Por ahí decía algún coordinador de comunicación social, es que si no salen en la prensa es como si no hubiera ocurrido. Así es. Así es esto. Así es. Así. Mi estimado Freddy, bueno, a ti ya no te vienen a platicar ahorita el tema de cómo se encuentra tu municipio. Ya no te vienen a platicar sobre las carencias. Tú ya de primera persona y seguramente con más de un reclamo de la población te ha tocado vivirlo. Mencionas ahorita la continuidad, pero antes que le dieras la continuidad, quisiera saber cómo encontraste tu municipio, cómo está actualmente. Y de ahí partimos a la continuidad. Yo creo que, Mario, yo creo que algo puntual, exigente y en un contexto de mucho anhelo en el municipio. Ajá. Nosotros en el 2021 llegamos a un municipio aislado, llegamos a un municipio con ganas y deseos de encauzar y buscar alternativas para su gente, un proyecto sensible, un proyecto que le permitiera a la sociedad sentirse partícipe. Claro. Yo te digo, Mario, gracias a Dios, hemos propiciado algunas políticas públicas en el municipio, en el que el principal y siente y la razón más importante es la sociedad. Claro. La sociedad, y bueno, pues en materia de situaciones económicas, la verdad te comento, nosotros llegamos al municipio con una deuda de más de 60 millones de pesos, de laudos laborales, del IMSS y del SAT. Yo te expreso, hemos avanzado, Mario. Ya ahorita la deuda esa la hemos disminuido porque hemos firmado un convenio con finanzas, hemos entablado un acuerdo con la gente del seguro y en tema de laudos también. Nosotros creemos ahorita en estos momentos que el municipio por ese lado pues ya ha disminuido en un 60-70%. Traemos ya excelente avance, si me lo permite. Es algo de lo que nosotros nos hemos preocupado porque vivimos en una situación complicada. Aparte que era un municipio pues donde se privilegiaban pues solamente las familias. Hoy no. Hoy la sociedad, hoy se privilegia a la familia pampilense y sus 24 comunidades. Así. Excelente. Para que la gente lo podamos dimensionar, Freddy, si me lo permites un momento. Mencionabas una deuda de 60 millones de pesos. Para que la gente lo podamos dimensionar, ¿cuál es el presupuesto en el que estaba recibiendo Pampilense? El municipio el año pasado recibió 103 millones tentativamente, ¿no? Pues alrededor del 60% de tu recurso anual se hubiera tenido que estar destinado para cubrir con ese adeudo. Mira, comentarte en temas de seguro, se debían alrededor de 20 millones más. De 20 aparte millones. De los sí, 20, son 80 20 millones. En SAT traemos broncas de ISR, también tentativamente arriba de 20. Laudos laborales también. Los laudos laborales, como son demandas que traemos del 2010, 2013, de aquellos ayeres, ahora que llego al mandato, ¿qué pasa? Prácticamente hubo un proceso en el que la pandemia a los tribunales paraliza. Ah, pero llega el mandato
Y a mí me cae toda la bronca. Sí, sí, lo entiendo. Me embargaron las cuentas. Por mes, a mí me estaban quitando prácticamente, me estaban dejando sin sueldo para mi gente. Sí, lo entiendo. Y yo quiero expresarte que el sacrificio de mis compañeros y un servidor ha sido enorme por el amor que le tenemos a nuestro querido Pánfilo Natera. A tal grado que hubo momentos en los que nos quedamos sin una participación quincenal y mensual, Mario. Entonces, pero hemos antepuesto el amor que le tenemos a nuestra gente, el amor que le tenemos a nuestro pueblo, para que esto camine. Y yo sí quiero expresarte, razón como esta, es por la que nosotros le agradecemos públicamente a los partidos de esta coalición, al Partido del Trabajo, al Partido Encuentro Solidario y al Partido Nueva Alianza, por la oportunidad que me brindan de poder encauzar, de poder propiciar esta continuidad de proyecto, que Pánfilo, derivado de ello, va a poder encauzar acciones. Aparte en el que Hay temas de infraestructura, ajá, que estamos encauzando, pero hablar de 2 años pasaditos es hablar de un poco tiempo, en el que, primero, una deuda histórica importante. Segundo, el municipio aislado de una política social del Estado y de la Federación ajena. Yo te expreso y te comento. O sea, tuvimos varias gestiones extraordinarias, ajá, que es un poco que nos ha dado viabilidad, y creemos y confiamos que, como aliados de este gran proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel y que seguramente nuestra próxima presidenta de la República será Claudia, estamos claros de que nosotros podemos encauzar grandes acciones con ellos y seguir fortaleciendo el tema de las bases en el municipio para crear un municipio activo, un municipio atractivo para la sociedad, porque es la puerta del sureste, claro, es el paso a las ciudades de San Luis y Aguascalientes. Entonces, Zacatecas prácticamente lo tenemos ahí vecino, pero es una tristeza que, aunque seamos vecinos, es una tristeza pues que nadie lo conozca, mano. Es una tristeza que mi pueblo Pánfilo, aunque esté cerquita a la capital, pues esté aislado. Sí. Entonces, creo que algo que nosotros sí nos hemos preocupado es que se enaltezca que Pánfilo hay gente de valores, hay gente de principios, porque al final del día la familia es el más importante. A lo largo de... Tú ya estuviste gobernando estos 3 años, obviamente. A lo largo de esta administración, ¿cuáles fueron tú los tópicos con los que seguramente ya empezaste a trabajar o con los que todavía te falte y con los que tú dijeras, ¿sabes qué? Tengo que darle continuidad o ahora tendré la oportunidad de ahora sí atacar con mayor fuerza y que sean fundamentales para los panfilenses? Bueno, primero, expresarte en las comunidades, ajá, en un contexto de la carencia de infraestructura, servicios básicos, simplemente temas de aguas, temas de drenaje. Yo te comento que para mí este mandato ha sido ese. Para mí ese mandato ha sido en el que se ha priorizado las necesidades más apremiantes. ¿Cómo te explicas que la cabecera municipal, el centro, sin un drenaje? ¿Cómo te explicas eso? Es posible. ¿Cómo te explicas que una comunidad de más de 3,000 habitantes no tengamos un drenaje? O sea, ejemplo como ese. O sea, la verdad es una tristeza. Yo te digo, te expreso, parte de los esfuerzos de este mandato han sido esos. Claro. ¿Cuáles? Garantizar condiciones básicas primero. Servicios de agua, luz y drenaje. Segundo, después de brincar ese proceso, que es algo que se tiene que privilegiar, pues viene la reactivación económica, man. ¿Qué? Atraer inversiones. Estábamos prácticamente por poner una tienda de Banco Azteca, un Banco Azteca, man. Al municipio va a llegar. Vaya. Estamos en pláticas para que una empresa de costales llegue al municipio, man. O sea, estamos en ese contexto, porque es el próximo piso. Así como la cuarta transformación, el segundo piso de la cuarta transformación, así es Pánfilo. O sea, lo primero es garantizar bases. Sí. Infraestructuras básicas, tener espacios dignos, como son el tema de campos, el tema de parques. O sea, algo digno para esparcimiento para la sociedad. Hablando precisamente de esparcimiento, en cuanto al esparcimiento, la cultura, el deporte, los jóvenes, ¿cómo hacen esto y qué empiezas a tocar? Comentarte que mi mandato, uh-huh, el establecimiento de escuelas de deporte, sí, béisbol, fútbol, taekwondo, música. Hoy en día tenemos ya campeonatos estatales, Mario. El año pasado fuimos campeones estatales de béisbol de niños de primaria, porque traemos una escuela de niños de béisbol. Tenemos entrenadores. Tenemos ahorita un entrenador que acaba de llegar
del país de Cuba, campeón mundialista de Cuba en taekwondo. Oye, qué bien. Sí. Entonces, tenemos por primera vez una rondalla del municipio, un grupo musical, tenemos un ballet del municipio. O sea, algo que a lo mejor no se ve, pero también eso al final del día juega en la sociedad. Está situando Pórfiro Natera ahora sí en el mapa. Como debe ser. Ahorita, antes de cerrar este mandato, nosotros estamos encausados en cerrar con canchas y con parques de béisbol, porque a la gente le gusta el deporte. Vamos a construir próximamente nuestra cancha de pasto sintético en la cabecera municipal. Así. Entonces, hay acciones que de buena manera, o sea, Pánfilo, por muchos años, pues la blanca, sí, pero la blanca nomás, la blanca. No, queremos ver en Pánfilo, pues también vemos gente que le apostamos al desarrollo, por supuesto. Y sobre todo a la formación de las familias, que son los principios y valores de honestidad, respeto, responsabilidad. Razones como esa es lo que nos hemos estado preocupando, porque el pueblo de Zacatecas, el pueblo de México, pues también vean que existimos y que estamos. Claro. Y te digo, en cuanto a todas estas acciones, pues sí necesitamos puntualizar y que en el próximo mandato, si mi padre nos da la oportunidad, pues sea de buscar esa reactivación que tenemos que buscar. Nosotros vimos un logro que sí nos pareció también muy importante, sobre todo para la región, el tema del rastro. ¿Cómo les va con esto? Bien, bien. Bueno, comentarte que ya le pusimos las condiciones óptimas, ya tenemos los permisos. Ahí un poquito el tema que se nos ha obstaculizado ha sido un poquito cuestiones ya muy mínimas. Ajá. Ya muy mínimas. Ah, lo que les hace falta. Más para... muy mínimas. Ya la infraestructura adecuada ya la construimos, ya las máquinas ya las tenemos. O sea, prácticamente es un pequeñito matiz ahí para la operación. Ya. Ese rastro va a funcionar. Pero hay acciones, yo te quiero expresar y sí, te quiero puntualizar, que hemos crecido. Claro. Pánfilo hoy en día es atractivo. Mira, por un ejemplo insignificante, sí. Si tú quieres, más de 8 o 10 años sin un cajero automático, por ejemplo. Más de 8 o 10 años. Nomás te la platico. Nuestro Pánfilo. Pero es una cabecera municipal grande. Nomás, échale, ¿cómo estábamos? Nomás te platico, a lo mejor algo que no trae relevancia. Ajá. Pánfilo Natera con un techo de láminas, por ejemplo. La presidencia municipal. Es cierto. O sea, es una tristeza, Mario. O sea, es una tristeza que un mandato del pueblo, un mandato como palacio municipal, se encuentre en esas condiciones. Es cierto. O sea, yo te lo pago. Si lo ves de esa manera, ¿tú qué te esperas de las demás comunidades? No. Y si no le prestan atención a ese detalle, el trato digno de recibir a la gente en un espacio que esté dispuesto y bien acomodado para ellos. O sea, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo puede ser posible? Puede ser posible un espacio del pueblo, un espacio donde visitan, un espacio donde se atiende, un espacio donde se escucha. La situación de la gente de Lara. Un espacio digno. O sea, no puede pasar eso. Entonces, creo que hemos avanzado, Mario. Hemos avanzado. Que faltan muchas cosas por hacer. Sí, faltan muchas cosas por hacer. Pero hay que decirlo. Son 2 años, 6 meses. El pueblo no se puede. ¿Cuántos años duró para que este México caminara? Claro. Para que ese México trascendiera. O sea, la verdad es algo complejo y difícil. Pero a pesar de eso, nos hemos, dicen por ahí, las dijimos acá abajo, hemos agarrado todo por los cuernos. No, le entraste, ¿no? Y es la razón por la cual el proyecto este debe encauzar. Debe dar una continuidad. Por supuesto. Hay gente que se llegaba a cuestionar, e inclusive lo llegaban a decir, ¿por qué ahora Freddy se está yendo por la alianza? ¿Por qué no se mantenía por su partido? Entiendo que es un tema político, solamente para aclarárselo a la gente. Bueno, miren, comentar que en ese momento el partido por el que yo llegué al mandato, pues, perdió su registro. Obviamente, mis orígenes son en un contexto de formación pues, más apegados al proyecto de izquierda. Claro. O sea, ha sido mi bandera, el trabajar por el pueblo, el trabajar por la gente. Entonces yo, como lo expresé, yo pues quiero agradecer a esta alianza que me dio la oportunidad y creo que encauzamos los ideales también en el proyecto de nación. Hablando precisamente del proyecto de nación, recientemente acabamos de ver un anuncio que decía, y bueno, un comunicado por decir, que el PT no va de la mano de Claudia Sheinbaum. Acláranos, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Cómo es la situación? Pues bueno, a nivel nacional, el Partido del Trabajo, hay una coalición nacional, natural.
Si bien es cierto, en el estado son dos partidos estatales. Ajá. Sí, bien es cierto. A lo mejor lo que ahí se está vislumbrando es que como partido del trabajo, pues es partido del trabajo. A lo mejor los otros dos partidos son partidos locales, a lo mejor por ese lado. Pero no deja de la mano que somos aliados. Claro. Que somos aliados de la cuarta transformación que encabeza hoy nuestro presidente. Y vamos a ser aliados de nuestra próxima presidenta de la República, porque nos persiguen los ideales, porque nos persigue la causa. Eso es. O sea, realmente se buscó esta oportunidad, que yo como lo expresé, lo agradezco públicamente, que me hayan dado la oportunidad, esta gran alianza, para yo seguir encauzando los trabajos a favor de esta gente, a favor de este pueblo. ¿Consideras tú entonces que para que se dé este crecimiento, este desarrollo ahí en Pánfilo Natal, en general Pánfilo Natal, es necesario ir alineado con los objetivos de la cuarta transformación? Es el segundo piso de la cuarta parte de que esto encauce. Si bien es cierto, a lo mejor los siglados de los partidos, que son un medio, te guían, te facilitan. ¿Te facilita? Pero al final del día, lo más importante es que el electorado, que la sociedad, que las familias, pues encaucen las acciones, fortalezcan los proyectos también nacionales. Elijan a la persona. Claro, en un contexto de libertad. En un contexto en donde se respeten las decisiones de las familias y que no se sometan a otros contextos. Claro. O sea, que la sociedad sea quien decida, sus representantes, sus gobernantes, que es algo por lo que también se luchó, para que fuera vosotros México libre. Por supuesto, sí. Si no, ¿cuál es el tema o cuál es la situación por la cual teníamos que andar luchando? Sometidos a un contexto, pues no tampoco. Pero sí estamos claros de que hay un proyecto de nación. Y aunque no seamos del partido que encabeza hoy el mandato, somos aliados del proyecto de nación también. Por supuesto. Ahora que regresas tú a las comunidades y que ofertas el tema de darle continuidad al segundo piso de la cuarta transformación, así como la continuidad a tu proyecto en lo local, en tu municipio, ¿cómo te ha respondido la ciudadanía? Yo quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a la sociedad. Yo hace 2 años, 6 meses que fui, pues obviamente invitándolos, claro. Pero yo sí quiero expresarte, Mario, que me siento muy bendecido. Yo ya recorrí las 24 comunidades de mi municipio, recorrí sus barrios, recorrí cada uno de ellos y créeme que yo me siento muy, muy, decía mi palabra, bendecido, porque la sociedad pondera y puntualiza el que sea escuchada, sea valorada, el que sea atendida. Yo espero en Dios que este próximo 2 de junio se legitime de una manera decidida este proyecto, pero sí te quiero expresar que hemos logrado fortalecer ese gran tejido social. Excelente. Hemos encauzado acciones que fortalecen mucho a la sociedad en temas de demandas sociales, en temas de demandas que a la gente le queja. Te digo, o sea, hablarte de que todo está hecho, pues es mentir también. No, también es cierto. Además, pero va a ser en 3 años. Pero yo sí te digo, Mario, yo sí te digo que algo que sí, pues hemos privilegiado, es que la sociedad sea atendida como mandato, que sea escuchada y por supuesto al alcance de las posibilidades resolver la situación que haya la queja. Y yo te digo, ya recorrí el municipio en su totalidad, ya lo recorrí y prácticamente ya comienzo con otro proceso de mi campaña. Ajá. Y ya son los eventos públicos en las plazas principales. ¿En esto se va a enfocar esta segunda parte de ya campaña? En la siguiente plaza, hasta el día 29 de mayo, que es cuando cierran los procesos. Y empieza la veda, ¿no? Sí, efectivamente, ya el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, comenzamos ya con esta nueva etapa. La primera etapa es diálogo y contacto directo con la gente. La segunda es la invitación a construir juntos este Pánfilo que ya encauzamos.
Exactamente. La gente, porque seguramente en tu municipio hay quien no hubiera estado en un principio de acuerdo contigo, y seguramente ahora quien está, hay seguramente personas que no estaban enteradas de lo que actualmente estás ofertando, y hay quienes quizás no se tenían el valor de acercarse contigo. ¿Cómo puede acercarse la sociedad contigo? Mira, primero nos hemos considerado un ciudadano cercano a la sociedad. Primero. Y bueno, pues hay diferentes medios, Mario. Hay diferentes medios. Están los medios digitales, en redes sociales, telefónicos. Pero siempre te digo algo que si hemos, yo hoy lo siento, lo vivo. Grupos políticos, líderes sociales, líderes religiosos. O sea, la sociedad. Lo que yo vivía hace 2 años, 6 meses, hoy lo estoy viviendo totalmente adverso. O sea, sociedad, grupos inmersos en el proyecto de Pánfilo Natera. Que yo, la verdad, pues sí, te digo, me siento muy agradecido y muy bendecido con ellos. Realmente los ves contentos de acompañar. Con esa confianza que yo no sentí. La sentí porque me ayudó a encauzar el proyecto, pero hoy en día yo siento esa participación más decidida, ¿no? Más decidida, con más confianza, con más oportunidad de que las cosas de bien le sigan llegando a Pánfilo Natera. Excelente, mi estimado candidato, pues no me resta más que solicitarte. ¿Tienes algo más que agregar o comentar? No, pues yo solamente agradecerte tan importante medio. Oye. Hemos tenido la fortuna y la oportunidad de expresar, de platicar en otros momentos, pero bueno, pues yo sí le digo a la gente que los invitamos este próximo 2 de junio a que de una manera decidida y consciente, razonable, ustedes son los que ponderen, ustedes son los que evalúen, pero sobre todo ustedes son los que decidan, que no sean sometidos, ni sean invitados, ni sean exhortados por ningún movimiento, por ninguna situación, para que este próximo 2 de junio ustedes vean, ustedes como sociedad que somos, pues queremos lo mejor y decidimos por lo que realmente queremos. Mi estimado Freddy, te agradezco mucho. Cámaras y micrófonos están siempre a tu disposición, y sobre todo que nos hiciste un hueco en tu apretada agenda para venir a atender esta Gracias, historia. Mario, te agradezco mucho. Gracias. Muy bien. Gracias. Amigas y amigos de ahí, estas son las palabras de Freddy González, quien es candidato a presidente municipal por el municipio de General Pánfilo Natera, mejor conocido como La Blanca. Todo esto por la coalición La Esperanza Nos Une, conformada por los partidos del Trabajo, Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Solidario. A mí no me resta más que agradecer el placer de su compañía y atención, e invitarlos, como todas las veces, a que nos dejes algún comentario en redes sociales, que nos digas qué te parece el proyecto de continuidad que está ofreciendo Freddy. ¿Te parece bien que esté alineado al segundo piso de la cuarta transformación? ¿Crees tú que es lo más adecuado para tu municipio? ¿Qué crees tú que le está faltando tal vez al proyecto de Freddy? ¿Crees que podrías enriquecerlo de alguna manera? ¿O por el contrario, te gustaría sumarte para fortalecerlo o asistir a algunos eventos para escuchar su mensaje? Déjanos en redes sociales, coméntanos por favor y ayúdanos a socializar los videos que siempre, las entrevistas y videos que continuamente subimos en los variados perfiles de las diversas redes sociales, como son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Y recuerda, Chicurrente Municipio está en AIMS.